Y bueno, ya hace el 6 de mayo hizo un año y bueno, estamos, hoy están trabajando, o sea que tenemos que esperar, nos dijo el abogado hoy de que tengamos paciencia y bueno, que están trabajando y ojalá que vaya por un buen camino y no perdemos la esperanza. La policía de Alderete no actuó como tenía que actuar en su momento y yo creo de que quizás tengan algo que ver. Yo sé que Darío Suárez es el cómplice, es la persona principal de que ha sacado a Dayana, ha entregado a alguien Dayana y la señora Vicky Melián fue su mano derecha y está libre, ella está en libertad, siendo que ella tuvo un mensaje antes de que Dayana salga de casa, tuvo un mensaje ya comunicándose con el juez que estaba de turno en la fiscalía. Nosotros no tenemos apoyo del gobierno, jamás. Hace un año de que estamos padeciendo porque somos gente, no tenemos dinero, quizás por eso no es la búsqueda intensa, pero yo digo que el gobierno, nosotros lo elegimos para que él pueda darnos un apoyo. No le pido plata, yo no le pido plata, yo solamente necesito a mi hija, incluyo los otros muchos casos no resueltos y no tenemos respuesta y solamente le pido a la gente que puedan colaborar y si la pueden ver o puedan aportar datos, que lo hagan, por favor, le pedimos, porque somos padres desesperados y también hay una recompensa de parte del gobierno.